¿Usted encontró que el culto en el primer periodo fue muy largo? No, Señor, aleluya, yo tampoco, amén. Esperemos que el Señor nos hable como Él quiere que se haga su voluntad este día, amén. Capítulo 2, versículo 11 le dije, ¿cierto? Pero vamos a leer el 25, amén. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, Jesucristo, amén. Amén, tome asiento, hermano. Aleluya, gracias, Señor. Amén. Como dice la palabra, habla por sí sola, amén. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Sabe quién es Él? ¿Puede decir su nombre? Jesucristo, Jesucristo. Amén, aleluya. Jesucristo es nuestro Señor, Jesucristo es nuestro Salvador, amén. Porque dice, vosotros eres como ovejas descarriadas, amén. Ovejas descarriadas, ¿usted sabe lo que es una oveja descarriada? Amén. Aleluya, ¿cuántos de nosotros éramos así en el mundo y cuántos aún quedan en el mundo? Aleluya, amén, Señor. Como ovejas, dice que no tenían pastor, amén, hasta que su Señor las llamó, a cada una por su nombre. Aleluya, dice que cargó los corderitos, ¿cierto? En sus hombros, amén. Los bañados, aleluya, Señor. Y los trajo a la casa de su padre, amén. Para ir a restaurarle sus vidas, hermano, para ir a hacerlos, aleluya, lo que realmente deberían de haber sido del principio. Porque dice, mi embrión vieron tus ojos, Señor. ¿Sabe que desde el principio estaba destinado que usted estuviera aquí? Amén. Y no me refiero a la iglesia cristiana Betel, sino que me refiero al reino del Señor. Amén. A la iglesia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Del principio, desde que usted nació, hermano, con todo lo que usted ha pasado durante sus 20, 30, 40, 50, 15, 12, 11 años, con todo lo malo que usted ha pasado supuestamente en el mundo, hermano, ya estaba destinado a que usted algún día doblara sus rodillas delante del Señor. Que algún día usted se arrepintiera de sus pecados, aleluya, y reconociera quién era su Señor, quién lo había creado, aleluya. ¿Para qué usted vino a esta tierra y para qué yo vinimos a esta tierra? Amén. ¿Para qué fue, aleluya, que su padre y su madre se juntaran y usted naciese? Amén. Aleluya, Señor. Gracias te damos. Amén. Gracias porque esto lo hace el Señor. Amén. Un hermano publicaba en el Facebook, decía, creo que el Cristian, ¿cierto? Decía, no es del que corre, amén, no es del que quiera, sino del que escoge el Señor. Es por la misericordia, es por el amor del Señor, es que estamos todos acá. Amén. Aunque usted quiera correr y aunque usted quiera afanarse y usted... No, hermano, es la misericordia del Señor que nos tiene acá. Aleluya, en su reino, en sus manos. Amén. Es por el amor grande que Él nos tiene, hermano amado. Es por ese amor que dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aleluya. Ese mundo que éramos tú y yo, hermano, que envió a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Amén, te damos gracias, Señor, porque éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habemos vuelto al pastor y obispo, hermano. Vuelto, aleluya. Habemos vuelto, regresamos, amén, a los pies de nuestro Señor. Amén, es como que si en un momento no hubiésemos ido. Amén, ¿se ha preguntado usted eso, hermano? Amén, es como que, porque aquí dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aleluya, como que en un tiempo no estuviste, pero ahora volviste. Aleluya, Señor. Y de repente uno lo toma por la gente que se va y vuelve de la iglesia. Pero no, hermano, amén, no se refiere solamente a eso, sino que también se refiere al que viene recién llegando, amén. Porque el que viene recién llegando, está la voluntad del Señor que le conociera. Amén. Mi embrión vieron tus ojos, decía el salmista. Aleluya, pasó muchos años para que el propósito de aquel varón se cumpliese. Para que la voluntad de aquel varón se cumpliese. Amén. Pasó ahí, me refiero a David, hermano. Pasaron muchos años para que él fuera rey. Amén. Pasaron muchas cosas. Y así nosotros lo vemos, los discípulos del Señor. ¿Cuántos de ellos, hermanos, tuvo Pedro, Juan? Bueno, son los más que uno más conoce, ¿cierto? Esteban, Pablo, Simón y todos los discípulos. Aleluya. Los doce. ¿Y cuántos más que habla la palabra? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo pasó para que el Señor los llamara? De ahí a que el Señor los llamó, ¿cuánto tiempo pasó para que ellos cumpliesen el ministerio por el cual el Señor los había llamado? Amén. ¿Pero usted cree, hermano, que esas personas, que esos siervos del Señor, no estaban destinados desde antemano? Amén.
¿Usted cree que el nombre de Pedro no estaba escrito en el libro del Señor? ¿Usted cree que el nombre del Pablo no estaba, de Pablo no estaba escrito en el libro del Señor? Aleluya. ¿Usted cree que el nombre de mi hermana Mónica no estaba escrito? Aleluya. Que de mi hermano Marco, de mi hermano Rubén, que de mis hermanos acá presentes, de todos nosotros y de nuestros hermanos, aleluya, que están alrededor del mundo, no están escritos, amén, en el libro del Señor, aleluya, amén. Que el Señor quiso que este tiempo le conociéramos, que este tiempo, aleluya, Señor, dobláramos nuestras rodillas delante de Él y reconociéramos que Él era nuestro Señor, que Él era nuestro Salvador, que Él nos había rescatado de la condición en la que estábamos. Que éramos como ovejas descarriadas sin pastor, dice el Señor, de que Él vio a la multitud y eran como ovejas sin pastor. Amén. Tuvo compasión de ellas y las alimentó. Amén. Y les dio de beber y les dio de comer, hermano. Aleluya. Qué glorioso es eso, hermano. Amén. Qué glorioso es eso. Sepa usted que las ovejas tienen pastor. Amén. Amén. Que las ovejas para vivir necesitan un pastor. Amén. No se mandan solas, hermano. Amén. Aleluya. O les pastorea el Señor de señores, Jesucristo, o les pastorea la muerte. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Nosotros queremos que nos pastoree siempre nuestro Señor. Porque en sus brazos vamos a estar seguros. Porque Él nos va a llevar a delicados pastos, hermano. Amén. Aleluya. Porque cuando nos desviamos, sabemos que Él nos va a volver al camino correcto. Amén. Porque cuando tropezamos, sabemos que Él va a estar ahí. Aleluya. Sabemos dónde nos conviene estar. Sabemos qué voz oír. Amén. Amén. Una vez compartíamos, ¿se acuerda usted cuando el pastor llama a cada una por su nombre y dice que las ovejas oyen la voz de su pastor? Amén. Si usted no hubiese sido oveja del Señor, hermano, hubiera seguido en el mundo. Aleluya. Aleluya. Cuando el Señor le dijo, Marlene, amén. Cuando el Señor le dijo, Pastor Luis, no, Luis en aquel entonces, aleluya. Alejandra, Janet, amén. Miguel, aleluya. José. Aleluya, amén. Wala, Andrés, amén. Gloria a Dios, Señor. Cristian, amén. Isabel, y así cada uno de nosotros, hermano. Si el Señor no lo hubiese llamado por su nombre, si usted no fuese oveja del Señor, no hubiera llegado. Aleluya, Señor. A los pies de su Señor, de su Salvador. Gracias, Padre. Gracias le damos, Señor. Amén. Porque mientras muchos se pierden, hermano, usted puede decir, Señor, tú no dejaste que yo me perdiera. Amén. Mientras muchos están, hermano, ahí pastoreados aún por la muerte, el Señor le dijo, ven, ven aquí donde yo estoy, amén. Ven aquí, ven, yo te tomo en mis brazos y no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Amén. Amén, gracias, Señor. Recuerda usted, hermano, que el Señor, la vez que me tocó predicar antes, me hacía compartir de que somos una nación santa, amén. Que somos un pueblo escogido por el Señor. Amén, hermano. Y no solamente los que estamos acá, insisto, sino que todos estos hermanos que nos ven en la televisión y tantos más. Aleluya. Somos un pueblo santo, una nación santa. Amén. Un real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios. Amén. Como estas ovejas que dice. Dice, porque vosotros eres como ovejas descarriadas. Amén. Y el Señor nos volvió al camino correcto. Y ahora nos constituyó reyes y sacerdotes. Amén. Y no cualquier rey y no cualquier sacerdote. Aleluya, hermano. Amén. La iglesia del Señor, la iglesia, la amada, la iglesia de Jesucristo, amén. Gloria a Dios, Señor. Te damos las gracias porque es un honor, hermano, un privilegio que el Señor le haya llamado. Es una honra que el Señor le haya llamado, amén. Gloria a Dios, Señor, porque Él le llamó, no usted, amén. Él le llamó y usted dijo, sí, Señor, amén, aquí estoy. Amén, yo quiero ser, hermano, yo quiero ser. ¿Cuánto le dijeron eso al Señor alguna vez? Señor, yo quiero ser lo que tú estás llamando en mi vida. Yo quiero ser, Señor, lo que tú estás haciendo, lo que tú hablaste a través de tu siervo en mi vida. Amén. ¿Cuánto de verdad le dijeron eso alguna vez al Señor? Amén, Señor. Gracias, Rey. Quiero invitarle, hermano, a que me acompañe a Mateo, capítulo 28. Mateo 28. ¿Lo encontró? Amén, Señor. Amén, Rey. Mateo 28, 16, 20 dice así.
Por tanto, le dice 16:19, por tanto ella se discípula a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. Aleluya. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Dice, por tanto, ella se discípula a todas las naciones. Amén. Y esto es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas, hermano, este día. Que usted es un tremendo privilegiado por el Señor. Que usted y yo somos tremendamente bendecidos por el Señor, hermano. Amén. Usted debe creerlo en su vida y yo debemos creerlo en nuestras vidas, hermano. Y todos aquellos que son llamados por el Señor, todas aquellas ovejas que el Señor llamó nuevamente a su redil, deben de ver la tremenda bendición que es estar en la casa del Señor. El tremendo privilegio, hermano, la tremenda honra, aleluya, de ser llamados hijos y siervos del Señor. Amén, Señor, aleluya, Padre, de ser llamados, hermano. Usted no es cualquier cosa, hermano. Amén, usted y yo no somos cualquier cosa, somos ministros, siervos, sacerdotes, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo, amén, de la iglesia del Señor. No somos cualquier cosa, hermano. Amén, aleluya, escogidos por gracia, por amor, amén, aleluya, Señor. Usted no es cualquier cosa, hermano. Usted no tiene cualquier nombre. Usted no representa a cualquiera. Usted y yo no representamos a cualquiera, hermano. Aleluya, usted y yo representamos al Señor de señores. Usted y yo somos representantes de nuestro Señor acá en la tierra, aleluya. Somos representantes vivos de la obra de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén, somos el milagro, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios, Señor. Somos el milagro, la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, hermano, es la sangre de Jesucristo, aleluya. La iglesia del Señor, la iglesia, si usted es parte de la iglesia, yo, somos parte de la iglesia del Señor, hermano. Es porque no somos cualquier cosa, aleluya. Amén, Señor. Es porque sabe usted que hasta los ángeles están mirando a usted, hermano. Amén, dice la palabra que hasta los ángeles le miran a usted como usted obra en la vida. Aleluya, no es cualquier cosa. Cuando usted está en su trabajo, no es cualquier cosa. Cuando usted está en sus estudios, no es cualquier cosa, hermano. Cuando usted está en su casa, en su hogar, con sus amigos, con sus parientes, no es cualquier cosa. Es un enviado del Señor, es un ministro del Señor, es un representante de la obra del Señor, aleluya. ¿Cuántos lo creen en su vida? Amén, Señor, somos representantes del Señor aquí en la tierra, amén. Tenemos una autoridad dada de parte de nuestro Señor. Porque les dice, y ya se discípula la nación, hermano. Y llegó el Evangelio del Señor a nuestras vidas. Y llegó la palabra, en algún momento llegó la palabra del Señor a nuestras vidas. Amén. No somos cualquier cosa, no somos una multitud, amén. Somos discípulos del Señor. ¿Cuántos son discípulos del Señor? ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesucristo? Amén, aleluya. Le hace este mandato a sus siervos en aquellos años, hermano. Nuestro Señor le hace este mandato antes de irse arriba, porque sabemos que nuestro Señor está arriba, amén. Está en los cielos. ¿Cuántos saben que nuestro Señor no está muerto? Amén. Si hay algo que el Señor está tratando en nuestras vidas, amén, es la fe, es creer. ¿Recuerda usted el día miércoles cuando el Señor nos compartía a través de nuestro siervo, amén? Que el Señor no está muerto, amén. Que si usted alza sus ojos a los cielos, hermano, con fe y le habla y le clama y gime delante del Señor, Él le escucha, aleluya. Amén, no es cualquier cosa, hermano. Porque dice que Él vino y se fue a los cielos, amén, a preparar morada para usted y para mí. El problema es que no muchos lo creen, amén. El problema está, hermano, en la fe de muchos, que no muchos creen que Cristo está vivo. Que Jesucristo está vivo, amén. Que su Espíritu Santo es real. Que su Espíritu Santo está en la iglesia. Que su Espíritu Santo está en medio nuestro, amén. Y muchos lo tienen por muerto. Y muchos hacen del Evangelio, como decía cierto el Jonathan al principio, muchos hacen del Evangelio algo mentiroso, algo falso, amén. Muchos predican a Cristo sin tener la certeza en su corazón de que Cristo viene, amén. Muchos predican a Cristo como un Cristo crucificado, amén. Pero no como un Cristo revelado, aleluya. No como un Señor que está en los cielos, sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso.
Aleluya, porque eso dice la palabra, amén, que Él subió a los cielos y hoy día está sentado, amén, a la diestra de ¿quién? De Dios Padre Todopoderoso, e intercede por su santo todos los días, todos los días, todos los días, hasta que Él venga por nosotros. Aleluya, gloria a nuestro Señor, al que vive y al que reina. Amén, por eso decimos, alabado seas tú, Señor, glorioso seas tú, mi Rey, que estás con tu iglesia, que estás con tus hijos, Señor, que estás con los que te creen, amén. ¿Cuántos creen en el Señor de verdad? ¿Cuántos tienen la certeza en su corazón de que Cristo vive? Aleluya, no lo decimos por consigna, Cristo vive, Cristo, no, hermano, Cristo vive. Vive, vive de verdad, reina de verdad, aleluya. Viene a buscar a su iglesia de verdad, amén. Lo llamó a usted de verdad. Me llamó a mí de verdad, amén. Amén, Señor. Le ha dado a usted, hermano, y a mí un ministerio de verdad. No son palabras sueltas, hermano. No es un llamado así como quien dice, no, fue una invención de hombre, aleluya. Amén. ¿A cuánto le ha hablado el Señor? ¿A cuántos ha bendecido el Señor y le ha dicho, yo te tengo para tal o cual tarea? Aleluya, Señor, no es cualquier cosa, hermano, amén. Ser contratados para esto, hermano, no es cualquier cosa, aleluya. Tener tremenda bendición en nuestras vidas, ser discípulos del Señor. Mire, el Señor en aquel tiempo le dice a sus discípulos, ir, los envía, dice, y hacer discípulos a las naciones. Ir, y como les dice, vayan a buscar esas ovejas, amén, esas ovejas descarriadas, como le llamo al principio. Vosotros erais ovejas descarriadas, amén, que ahora vuestro Padre les ha vuelto, amén, Señor. Ahora habéis vuelto al camino, a la casa de vuestro Padre. Amén, Señor, gracias, Rey. Amén, Señor, y así les da el mandato a sus discípulos, y ya ser discípulos, llamen, traigan a esas ovejas, traigan a esas ovejas. Y producto de este mandato estás tú, hermano. Y producto de este mandato estoy yo. Amén. Producto de esta palabra poderosa, hermano, estamos nosotros hoy aquí. Por producto de esta palabra no ha cesado el Evangelio del Señor durante años, décadas, hermano. Amén. De repente nosotros decíamos, no, si el Evangelio del Señor estaba muerto, la iglesia del Señor estaba dormida, la iglesia... No, hermano, ¿sabe? La iglesia del Señor no se puede dormir. La palabra del Señor jamás va a escasear, hermano. Amén. Aunque de mil haya uno, ese uno va a hablar la verdad del Señor. Aleluya. Aleluya, hermano. No fue como lo fue en la antigüedad. Amén. Que se escondieron las tablas y ahí el pueblo anduvo desorbitado. No, hermano. Cristo murió de una vez y para siempre. Y se hizo visible para toda la humanidad. Aleluya. Amén. De una vez y para siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. No es que lo vuelva a hacer, no es que lo vuelva a hacer, no es que lo hizo el año pasado, o al antepasado, o hace 5 años atrás, amén. No, hermano, y para mis hermanos que nos ven en la televisión, no fue en aquel Pentecostés que dicen que de aquellos años, no, hermano, eso fue una manifestación más, aleluya, de lo que el Señor tenía para destinado para aquel tiempo, amén. ¿Cuántos sabemos que el Señor tiene destinado para este tiempo? Que la iglesia del Señor sea preparada para su venida. Amén. ¿Cuántos de verdad saben lo que el Espíritu de Dios está hablando? Aleluya. Que la iglesia del Señor está siendo preparada, está siendo ataviada. Aleluya. Está siendo levantada, está siendo enviada a distintos lugares. Aleluya. Levantado sus siervos. Porque Él viene pronto. Amén. Porque Él viene pronto. Aleluya, Señor. Hermanos, si esto hubiese escaseado, en vano hubiese sido la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si el Evangelio en algún momento hubiese estado muerto, en vano hubieran sido las promesas del Señor y la palabra del Señor, aleluya. Nuestro Señor jamás, hermano, ha dejado de estar. La palabra del Señor jamás ha dejado de estar. Amén. Así como en su vida, hermano, desde que usted nació, los años que vivió en el mundo, aleluya, Señor, usted jamás ha dejado de estar bajo la promesa del Señor, bajo la mirada del Señor, que en algún momento, aleluya, usted iba a doblar su rodilla, iba a reconocer que era su Señor y su Salvador. Amén. Que iba a reconocer que Él le creó y que Él le formó. Te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias porque no somos cualquier cosa, hermano. Amén. Usted ve a su hermano de al lado, véalo, véalo, amén, véalo, amén.
Y no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, hermano. Aleluya. Es un siervo de Dios, es una sierva de Dios. Es una sierva, es un siervo de Dios. Es un escogido del Señor. Amén. Aleluya. Hay gente que se siente especial, de repente importante en el mundo porque se creen de linaje, de la alta alcurnia, amén. Se creen gente con poder, con dinero, qué sé yo, y todo. Ellos no saben, hermano. Ellos no saben, aleluya, qué son los hijos de Dios. Amén. Muchos se burlan de usted, hermano. Muchos se burlan de ustedes porque usted sigue a Cristo. Ah, estos canutos. Ah, este religioso. Ah, este fanático, esta fanática. Dele gloria a Dios, hermano. Dele gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, Señor. Porque de lo vil y lo menospreciado se proveyó el mundo. Aleluya. Para algún día avergonzar, hermano, a todos esos sabios. Porque mientras usted esté siendo arrebatado con el Señor, muchos se van a quedar aquí en la tierra. Amén. Muchos que ustedes, como decimos en lenguaje popular, ahora le ningunean. Muchos de los que ustedes se burlan, hermano. Hermano amado, el Señor va a cerrar sus ojos, va a dar vuelta a su espalda a todas esas personas. Amén. Por eso decíamos, ya no voy a llorar. Amén. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Amén. Aleluya, Señor. Ya viene la recompensa. Mire, yo no canto bien, hermano. Usted lo hace mejor que yo. Pero el Señor no hacía decir, amén. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Aleluya. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Por otra cosa no, hermano, por eso quiero escalar. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Tenemos a Cristo en nuestras vidas, tenemos a Cristo en nuestros corazones. Amén. Y como decía el Señor, esto no es palabrería, sino que es poder de Dios. Es poder de Dios. Y sabe, el poder de Dios ha sido el que ha transformado su vida y su corazón. Ha sido el que hoy día lo tiene aquí sentado, hermano. Aleluya. El poder de Dios, mi hermano. El poder de Dios, aleluya. No fue un cuento, no fue una fábula. Fue el poder del Señor. ¿Cuántos dicen, tengo a Cristo en mi vida? Tengo a Cristo en mi vida, amén. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar, como dice la alabanza, Señor. Amén, amén. Somos llamados por usted, mi Rey. Aleluya. Mire, acompáñeme usted a Lucas, hermano. Lucas 14. Amén. 14, versículo 26. 14, 26. Gracias, Señor. ¿Le encontró? Amén. Gracias, Rey. Dice, lea conmigo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser, no puede ser, aleluya, Señor, amén, gracias, deje ahí, hermano, deje ahí, amén, amén, Señor. ¿Sabe? Que cuando viene la palabra del Señor a nuestras vidas, esta palabra, hermano, cuando el Señor le dice, ¿sabe? Usted tiene que dejar lo que es para seguirme. Tenemos dos opciones y es lo que el Señor quería hablarnos este día, quiere hablar a mi vida y a la suya. Usted, iglesia, y a los hermanos que nos están mirando en Betel, tiene dos opciones, hermano. El ser multitud o el ser discípulo del Señor. El ser multitud o el ser llamado, escogido, real sacerdocio, nación santa del Señor. Amén. No hay una opción intermedio. Aleluya. Usted es la multitud. O usted es un discípulo del Señor, es un llamado del Señor y por lo tanto tiene todas las regalías de parte del Señor, que eso significa ser. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Porque las multitudes no tienen las regalías que tienen los discípulos. Las multitudes no son alimentadas de la misma manera que de lo que es la iglesia, los sus discípulos. Las multitudes no van para el mismo camino, aleluya, para el cual va su iglesia. Amén. Amén. Aleluya, gracias, Señor. Pero hoy en día, hermano, la iglesia en general, mundial, está llena de multitud. Está llena de multitud, amén. Llena, llena, llena de multitud. Y ahí están, hermano, los apóstatas tratando de entretener a esa multitud, amén.
Y ahí están los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos evangelistas tratando de convencer a esa multitud, aleluya, amén. Porque usted sabe que la multitud, si usted no le tiene los panes, si usted no le tiene los peces, no se quedan, amén, a escuchar la palabra del Señor, aleluya. Gloria a Dios, amén, amén, Señor, amén. Porque la multitud, hermanos, se iba, pero los que quedaban eran los discípulos. Aleluya, la multitud se iba, por eso nosotros no dependemos de un número en la iglesia, aleluya. Amén. Esa mega iglesia, esos pastores falsos, hermanos, hipócritas que dicen, yo tengo 1,000 personas, pero ¿por qué tiene 1,000 personas? Pues los tiene a todos entretenidos, aleluya. Gloria a Dios, Señor, los tiene a todos entretenidos, amén. Hablándole mentiras, hablándole falsedades, amén. Y usted dice, pero hermana, ¿cómo dice eso? ¿Cómo tan condenatoria? Por sus frutos los conoceréis, hermano. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Y los frutos son evidentes. Aleluya. Amén. La iglesia católica, la gran ramera, amén. La iglesia católica, que tiene miles y cientos de adeptos, que tiene una cantidad de jóvenes impresionante, aleluya, que dicen trabajar para el Señor. Sus frutos son frutos de muerte. Amén. Sus frutos, hermanos, son frutos que no agradan al Señor. Aleluya. Muchos pastores que se jactan de tener megas iglesias, de tener tremendos lugares. Amén, aleluya. Gloria a Dios, Señor. Para la gloria del Señor. Para la gloria y honra del Señor. Amén. Sus frutos, los frutos de su congregación, hermanos, son frutos de muerte. Son frutos mentirosos. Son frutos falsos. Aleluya. Porque ahí lo último que reina es el Espíritu Santo de Dios. Porque donde está el Espíritu Santo de Dios está la palabra verdadera, hermano. Donde está el Espíritu Santo de Dios está la corrección del Señor. Donde está el Espíritu Santo de Dios, hermano, está la vida en el Señor. La vida de un verdadero hijo de Dios. La vida de un verdadero cristiano en el Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén, Señor! Muchos dicen, no, si yo soy cristiano. Yo soy cristiano. ¿Usted sabe lo que es ser cristiano, hermano? ¿Usted sabe, hermano, que nos ve en la televisión, qué es ser evangélico? ¿Usted sabe lo que es ser verdaderamente un seguidor del Señor? ¿Un discípulo del Señor? ¡Aleluya! Amén, Señor. Amén. Parece que no todos lo saben, hermano. Porque en la iglesia se predica la llave y la serpentina, pues, amén. Ahí está el ministerio de la prosperidad, amén. No, tú vas a ser rico, tú vas a ser, te vas a tener una empresa y dale ahí que el auto y qué sé yo y todo el tema que uno ve hoy en día, hermano, amén. Está ese ministerio, aleluya. Está el otro ministerio también donde son como muy laicos las personas, pues la otra vez compartíamos con un hermano, amén. Y los quieren tener ahí a la fuerza, pues, a la fuerza y los quieren sujetar a la fuerza, a la ley, hermano, y no, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hacía? Él predicaba, 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 hablaba, no sus palabras, lo del Señor, lo de su Padre, hablaba la verdad, aleluya, amén, amén. Él no andaba detrás de la gente, pero por favor quédate, pero por favor sígueme, pero por favor, yo mira, créeme, si lo que yo te digo es verdad, no, hermano. Él llegaba, hablaba, aleluya, y la gente se convertía, amén, aleluya. Pero ¿qué es lo que hace la apostasía, hermano? ¿Qué es lo que hace esto falso, esto mentiroso? Trata de entretenerlo. Trata de captarlo en la iglesia con cualquier cosa. ¿Amén? Amén, hermano. Y en realidad el evangelio no es así. No es así. El evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo no es así, hermano. Amén. Y le damos gracias al Señor porque nos está sacando de tanto error, hermano. Nos está sacando de tanto error, misticismo, palabras maldichas, hermano, tanta cosa extraña, aleluya, que ha entrado al pueblo del Señor. A esos que de verdad quieren seguir al Señor, pero están cegados, amén. A esos que de verdad quieren seguir al Señor, si usted cree que en la iglesia de la iglesia está apóstata, en la iglesia donde se hablan mentiras, ¿usted cree que hay gente que no quiere seguir al Señor de verdad? Si hay gente que quiere seguir al Señor de verdad. Si hay gente, hermano, que piensa que lo que está no está bien, pero tienen temor de hablarle a sus estrellas que tienen ahí puestas arriba en los púlpitos. Aleluya, amén. Y muchos de ellos se callan, otros se van, otros arman, no sé, tremendos encauces, no sé, tremendas cosas en la iglesia. Amén, Señor. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu que domina ahí, hermano, es un espíritu mentiroso.
es un espíritu falso. Aleluya, que aplasta a los verdaderos siervos del Señor, que aplasta la verdad del Señor, que aplasta la verdad del Señor, hermano. Amén. Amén, hermano, amén. Mira, no sacamos nada que haya un tremendo siervo del Señor en una iglesia equivocada o en un lugar equivocado. Aleluya, amén. Hace tiempo el Señor me mostraba a través de un sueño que había tenido, de una persona, de un varón X, no está aquí, o sea, no es de esta iglesia, es de otra iglesia. Pero era un siervo de Dios que andaba bien vestido, él tenía un departamento y el Señor me hacía ver, y aquí mientras estábamos adorando, el Señor me traía a recuerdo ese sueño. Y era un varón que estaba bien vestido, tiene un buen hablar, tiene bien, mire, tremendo, uno podría decir, varón de Dios, un varón del Señor, un ministro de Dios a la simple vista. Amén. Pero yo entraba a su casa y era una pocilga, hermano, era un chiquero. Estaba en el lugar equivocado. Amén. Estaba en el lugar equivocado, hermano. Estaba ahí en el... Mira, él, esa persona relucía, era una persona reluciente, pero en su entorno estaba en el lugar equivocado. Aleluya. Amén. Amén, Señor. ¿Cuántos siervos del Señor los que nos ven a través de la televisión? Y no tienen el coraje, como se dice en algunas partes. No tienen la valentía en el Señor. No tienen la determinación en el Señor de levantarse y decir, ¿sabes que Cristo vive? Amén. Esto es lo que usted está haciendo, es religión, aleluya. ¿Cuántos siervos del Señor, hermano, y no en una rebelión, sino que en el Espíritu de Dios, no se atreven a dar el paso de lo que el Señor le está ministrando en sus corazones? Dice la palabra que el Señor viene a buscar a los valientes, amén, a los violentos, a los forzados, aleluya, a todas esas personas, hermano. Por eso yo entendía de que si el Señor no hablaba al principio, si usted no habla, si usted no dice con sus bocas, si usted es una cobarde o un cobarde, no espere el día de mañana, aleluya, irse con el Señor, amén. Si usted no es capaz de hacer aquí en la iglesia lo que no hace en su casa, lo que no hace con sus cercanos, no espere el día de mañana, amén, que el Señor se vaya y se vaya con usted. Amén. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Si usted no adora en su casa, si usted no sabe qué intimar con el Señor en su casa, si usted, hermano, no sabe lo que es orar al Señor en su casa y no lo hace aquí en la iglesia, olvídese que algún día se podrá ir con el Señor, aleluya, porque Él viene a buscar a un rey, a un pueblo de reyes, de sacerdotes, a gente que le adora en espíritu y en verdad, no a personas que no le conocen, que nunca hablan con Él, que nunca le alaban, que nunca le adoran, que nunca quieren, aleluya, que nunca quieren, amén, que rehúsan de la presencia del Señor, que rehúsan de la verdad del Señor, que rehúsan de la corrección del Señor, aleluya. Gloria a Dios, Padre. Amén. Amén, Señor. No espere que el día de mañana, hermano, usted pueda irse cantando, como decíamos, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida. No, hermano. Amén. Yo no puedo mentirle de esa manera. Nosotros, los predicadores, no podemos inventarle algo mentiroso. Amén. No podemos decirle, ¿sabes qué? Tú te vas a ir con el Señor si no cumples primero con lo que el Señor dice aquí. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor viene a buscar una iglesia? Sin mancha y sin arruga. Una iglesia santa. Un pueblo redimido. Un pueblo redimido por la sangre de nuestro Señor. Amén. Un pueblo lleno de reyes, lleno de sacerdotes. Amén. Gloria a Dios, Señor. ¿Cuántos saben que el Señor viene a buscar a estos que dice, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo? Aleluya. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Pero ¿saben lo que dice la apostasía? No, sigue al Señor con tus falsedades. Sigue al Señor con tus mentiras. Sigue al Señor con tus fornicaciones. Sigue al Señor con tus idolatrías. Sigue al Señor, aleluya, con tus mentiras, con tus engaños, con tus adulterios. Aleluya. Eso es lo que habla la apostasía, hermano. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén, gracias, Señor. Porque ¿sabe lo que pasa, hermano? Que cuando el Señor empieza a hablar a la iglesia y empieza a corregirla, es como tú y como yo, hermano, que cuando empiezan a hablarlos, cuando empiezan a corregirnos, arrugamos la cara. Nos cambia el semblante.
nos ponemos. Amén. Ya me retaron. Ya me están corrigiendo. Amén. La otra vez una sierva del Señor decía, si no fuera por las correcciones de nuestros pastores, si no fuera porque la palabra del Señor está ahí de continuo en nuestras vidas, si no fuera porque hay alguien que siempre nos dice, hermano, por allá no, amén, aleluya, nuestras vidas estarían en el mundo y estaríamos peor que ellos, aleluya. Gloria a Dios, si no aceptáramos la corrección de nuestro Señor, si no aceptáramos la verdad de nuestro Señor, estaríamos peor que ellos, aleluya. No hubiéramos ido tras dioses, tras estrellas, como se lo fueron muchos, amén. Amén, Señor, gloria a Dios, Rey. Sepa usted, hermano, que muchos hermanos que hoy día no están en la iglesia, que se fueron en aquellos años, hoy día son grandes líderes, son grandes apóstoles en el Señor, sí, son grandes profetas, pero para iglesias apóstatas. Para iglesias apóstatas, hermano, démosle gracias al Señor que usted y yo, hermano, nos quedamos, que el Señor tuvo misericordia y agachamos nuestra cabeza y le dijimos, Señor, gracias, Rey. ¿Sabe por qué la gente de nuestros hermanos que nos ven desde la televisión dice, yo quiero lo que usted tiene? Porque aquí hay palabra del Señor, hermano. ¿Sabe por qué el Señor está cambiando? Como el Señor nos ha venido hablando y los hermanos nos dicen, y el Cristian puede corroborar también, todos nuestros hermanos en la TV, muchos dicen, no, ustedes son tremendamente bendecidos, ¿eh? Ustedes tienen la tremenda alabanza, ustedes tienen los tremendos predicadores, amén, hermano. Y no es para decir, ay, nosotros los bacanes, no, hermano, gloria a Dios, Rey. No, ¿sabe? Es porque está el Espíritu de Dios, es porque hemos clamado, amén, por la presencia del Señor. Es porque hemos venido clamando, es porque hemos venido pidiendo, Señor, Señor, sácanos de nuestros errores. Señor, Padre Santo, muéstranos el camino correcto. Es porque un día vino la palabra del Señor y nos dijo, deténganse en sus caminos, examinen sus caminos. Y nos detuvimos y le dijimos, Señor, hágase su voluntad. Señor, aquí están nuestras vidas, aleluya. Y producto de esa humillación y producto de esa postración, gloria a Dios, Padre, es porque el Señor ha bendecido a esta iglesia en particular, hermano, aleluya, producto de la humillación ha venido la bendición para su vida, para la iglesia, gloria a Dios, Rey, producto, hermano, aleluya, del ayuno, de la intercesión de muchos, del clamor de muchos, es porque ha venido la bendición del Señor a nuestras vidas, amén, gloria a Dios, Señor, es porque en un momento el Señor dijo, no, no está bien como usted está obrando, no está bien como usted está haciendo las cosas, aleluya. ¿A cuánto el Señor en este día le dicen, para, no está bien como está haciendo las cosas, no está bien como usted está obrando, no está bien como usted está haciendo, aleluya, no está bien donde usted tiene puestos sus ojos, no está bien donde usted tiene puesto su corazón, no está bien, pare, deténgase, aleluya, amén. Bendito sea el Señor, amén, gloria a Dios, Rey. Está en su mano, hermano, el querer tomar lo que el Señor le está queriendo hablar este día. Está en su corazón, hermano. No me refiero a lo que hoy día se está compartiendo, sino que lo que el Señor le ha venido hablando en su corazón, hermano, en su vida. Deténgase, examine, aleluya, arrepiéntase, doble su rodilla. Crea en el Señor, amén, crea en el Señor. No tenga este Dios de mentira, tengo un Dios verdadero, tengo un Dios poderoso, un Cristo vivo como el Señor nos ha venido hablando, aleluya. Gloria a Dios, Padre, porque el Señor no habla en vano a su iglesia. El Señor no habla en vano a sus hijos, amén, amén. De repente hay personas que dicen, no, el hermano me dijo algo que nada que ver en mi vida. No, vino el profeta y me habló algo que no me gustaba. Es que no te guste, hermano, no significa que no sea lo que realmente está pasando en tu corazón. Porque cuando viene el siervo de Dios y te habla a tu vida, hermano, viene palabra del Señor a tu vida. Aleluya. Cuando viene el siervo de Dios, porque tú tienes que enderezar tu camino. Amén. Antiguamente, cuando se presentaban los profetas, hermano, la gente temblaba. Amén. ¿Cuántos saben eso? Antiguamente, cuando se presentaba, decía, bueno, o viene aquí para destruirnos todo o viene para bendecirnos. Por lo general era para destruir todo, porque ¿cuántos saben que el profeta, cuando el Señor lo envía, viene a destruir muchas obras, hermanos, amén? Humanas, aleluya, muchas obras mentirosas, amén. Gloria a Dios, Rey, amén. Por eso la palabra dice, ¿a cuánto de mis profetas no desechaste? ¿A cuánto de mis profetas no mataste? ¿Por qué? Porque no querían oír la voz del Señor.
Porque no creería, no querían oír la palabra del Señor. Así es como la multitud, hermano. Hoy en día tú vas, le predicas a la gente. Y claro, si tú haces un evento y juntas a las personas, ven que el Señor te va a sanar. Ven que el Señor te va a prosperar. Ven que el Señor te va a dar una casa nueva. Ven que el Señor te va a dar de la, se la va a sacar de la pobreza. Ven que el Señor va a hacer esto. Ven que el Señor va a hacer esto otro en tu vida. Y la gente corre, aleluya, gloria a Dios. Y son los primeros que están postrados y adelante, aleluya. Pero después vemos a esa gente, hermano, cuando viene la palabra del Señor y viene a decirle, y viene a decirle a sus vidas, ya, ahora sí el Señor va a hacer eso, pero si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, madre, hijo, no es mi discípulo, aleluya. Amén, amén. La gente quiere el evangelio gratis, hermano. La gente quiere el evangelio facilón, amén. Pero el Señor no viene a buscar la multitud, iglesia. Amados hermanos en el Señor, la gente no viene a buscar la multitud. La gente, o sea, perdón, el Señor no viene a buscar la multitud. A ese montón de gente, hermano, que viene por los panes y los peces a la iglesia. De cierto, ellos tienen su recompensa. Amén. Pero ser sano y ser salvo es otra cosa. Amén. Amén. Ciertamente el Señor puede sanar tu vida. Aleluya. Pero yo prefiero entrar manco, entrar ciego, pero entrar. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Amén. Mucha gente viene porque quieren sanar y tienen a la iglesia como algo ya casi brujos dentro de la iglesia y traen a sus hijos y los presentan y después tú nunca más los ves. Aleluya. Y vienen y presentan sus matrimonios y levantan ahí delante del Señor. Aleluya. Y pactan sus vidas, pero después tú nunca más los ves. Aleluya. Porque tienen a la iglesia, tienen un Cristo muerto, hermano. No tienen un Dios poderoso, no creen en que Cristo viene a buscar esa iglesia sin mancha y sin arruga. No creen que el Señor, hermano, lavó de verdaderamente sus pecados. No creen que el Señor les puede dar una vida nueva. No creen que el Señor los llamó, los convocó, aleluya. Gloria a Dios, Señor. No creen, hermano, no creen. Amén, amén, Señor. Por eso nosotros no podemos retener las multitudes dentro de la iglesia. Amén. No podemos ir falsamente a decirle, hermano, vuelve, hermano, vuelve, hermano, vuelve, hermano, vuelve, porque no depende de ti, no depende de mí, hermano, aleluya. Gloria a Dios, Señor, porque cuando vino la palabra de corrección a tu vida y a mi vida, ¿cambias o cambias? Amén. ¿Quieres de esto o no quieres de esto? ¿Vive Cristo o no vive Cristo? Aleluya. ¿Reina el Señor o no reina el Señor? ¿Está el poder de Dios o no está el poder de Dios? Amén. Amén, Señor. Aleluya, Padre Santo, amén. Pero ¿sabes lo que pasa? Que la multitud cuando empiezan a hablarle de estas cosas se rehúsan y prefieren refugiarse en la religión, hermano. Y prefieren refugiarse en la mentira, en la costumbre, amén. Y cuando el Señor le está diciendo y cuando el Señor nos dice muchas veces a nosotros, hermano, sal de tu rutina, sal de tu religión, hermano, mira, el Señor te quiere estremecer, hermano, mira, la iglesia, el Señor quiere hacer esto, aleluya, amén. Gloria a Dios, gracias por los que oyen la voz del Señor. Gracias porque sabe que todos aquellos que han oído la voz del Señor se van a ir con el Señor, aleluya. Porque cuando el Señor le diga a su iglesia, ven amada mía, ven esposa mía, ahí van a estar todos aquellos que han escuchado la voz del Señor durante todos estos años, antes de que nuestro Señor Jesucristo venga. Aleluya, gracias Señor, dígalo usted. Yo quiero escucharte todos los días de mi vida, Señor. Amén, no lo que me conviene, no lo que me gusta, Señor, sino que todo, 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 Señor. Y si es posible que me destruyas para hacerme de nuevo, dice la palabra, pierde tu vida para ganar una mejor. Aleluya, el que pierda su vida va a hallar una mejor en el Señor. Hermano amado, nosotros no podemos engañarte en el Señor. No podemos decirte, ¿sabes que el evangelio es de Bilsipab? Y ven al reino, y ven al evangelio, y qué sé yo. No, hermano. No podemos tenerte obligado aquí en la iglesia. No podemos predicarte el Señor para que tú te quedes. Y lo bonito, Dios es amor, sí. Dios es amor y fuego consumidor. Dios te ama y como padre que te ama, te va a corregir siempre. Te va a corregir siempre, hermano, porque te ama. Porque te ama y no quiere que tú te vayas al mundo nuevamente. Y no quiere que tú caigas, que seas preso del enemigo, aleluya. Gloria a Dios, Señor. Esa es la verdad, hermano, amén. Esa es la verdad que predicamos, esa es la verdad que hablamos, aleluya. Gloria a Dios, Señor. No a la multitud, hermano, sí en los discípulos del Señor.
si a los verdaderos hijos del Señor. Esta palabra dice lo que cuesta seguir a Cristo, y de verdad, hermano, no es fácil seguir al Señor. Amén. Es un camino, dice, es una puerta angosta, es una puerta estrecha. Amén. Aleluya, Señor. Eso quiere decir que no cualquiera entra, hermano. Amén. Amén, hermano. No se refiere a los gorditos no entran, no, sino que no cualquiera entra. Amén. A los que están dispuestos a pagar el precio del Señor. Aleluya. A caminar por este camino pedregoso, hermano. Aleluya. Que no es un camino fácil, disculpe. No es un camino fácil. Amén. Pero su fin es glorioso. ¿Cuántos creen en eso? Ya no voy a llorar. ¿Sabe por qué dice la palabra en Apocalipsis? Dice, Él enjuagará toda lágrima. Porque lo vamos a pasar chévere acá en la tierra. Porque vamos a estar felices, contentos, saltando ahí, dándole a los aplausos, la gloria a Dios al Señor. Dice, Él enjuagará toda lágrima, hermano, porque va a haber tormento, va a haber persecución. Pero dice la palabra, bienaventurados, bienaventurados por los que por mi nombre, por mi causa, aleluya, padezcan tales cosas, padezcan la persecución, padezcan el vituperio, padezcan el rechazo de la sociedad, aleluya. Amén. Nosotros no estamos para complacer a nadie, hermano, como representantes del Señor, ¿cierto? Eso estoy hablando, amén. Aleluya, hablo como representante del Señor. No estamos para complacer a nadie, aleluya. La iglesia del Señor no está para complacer a nadie. Amén. 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 ¿Sabe lo que hizo la multitud cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo? Cuando estaban ahí delante de ellos, Barrabás y Cristo. ¿Sabe lo que hizo la multitud? Dígalo usted. Barrabás. Barrabás, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. La multitud, hermano. La multitud, amén. La multitud hace lo que todo el mundo hace. Amén. Aleluya, bastan dos, tres, cuatro mentirosos y allá va la multitud con ellos. Amén. O de repente basta un mentiroso y allá va la multitud. Aleluya. Amén. La multitud siempre va a ser, hermano. Siempre es como un comportamiento colectivo. Amén. Amén, hermano, ¿cierto? Aleluya, pues si es así, la multitud es así. Todos aplauden y todos aplauden. No sé por qué estoy aplaudiendo, pero aplaudamos, Señor, aleluya. Amén. Uno levanta las manos, allá todos van a levantar las manos. No sé por qué, pero levanto mi mano, aleluya. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Nos ponemos a gritar y la multitud se pone a saltar, no sé por qué, pero ahí lo están haciendo. Sin entendimiento, hermano. Amén. Sin la revelación, aleluya, de a quién lo están haciendo, amén. Gloria a Dios, Señor. Amén. A la multitud no le gusta escuchar palabra del Señor. Amén. A la multitud lo que le gusta escuchar, ven, yo te voy a sanar. Amén. Ven, yo te voy a dar ese trabajo que tú quieres. Ven, yo voy a hacer esto por ti. ¿Quieres una casa? Ven, vamos a orar por ti para que la tengas. ¿Quieres un auto? Ven, vamos a orar por ti para que lo tengas. Amén. ¿Quieres estudio? Venga, vamos a orar por usted para que la tenga. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Amén. Pero ¿cuántos quieren la salvación del Señor? ¿Cuántos quieren la salvación de sus almas? ¿Cuántos quieren de verdad la salvación de su vida, hermano? Amén. La salvación, sálvate. Sálvate, dice el Señor. Amén. Sálvate de esta generación perversa, adúltera, fornicaria. Aleluya. Gloria a Dios, Señor, sálvate, sálvate de los placeres de este mundo, sálvate, huye, corre del pecado, corre del diablo, corre, aleluya, resiste, resiste, porque Él va a huir, amén, porque nuestro galardón va a ser grande, hermano, para los que perseveren en el Señor. Dice, el que perseverare hasta el fin, ese alcanzará la corona, ese será salvo, aleluya, ese hermano, amén, ese se va a ir con el Señor. Amén. Usted no puede engañar a nadie, usted no le puede decir a alguien, como decimos en la buena chilena, venderle la pomada. Amén. ¿Usted sabe lo que es venderle la pomada? Hablarle mentira. Pues ofrecerle un paquete, amén, de algo que en realidad nunca va a suceder en su vida. Porque al final usted sabe que el Señor no se lo va a llevar. Amén. ¿Y cuánta iglesia anda predicando eso en las calles, hermano? ¿Y cuánta gente anda predicando eso en las calles? Muchos se ríen, no sé qué onda, pero... ¿Cuánto andan predicando y hablando esas tonteras, falacias, mentiras, hermano? Aleluya. Gloria a Dios, Señor, en vez de decirle, oiga, arrepiéntase. Siga a Cristo y va a salvar su vida. Amén. Amén. Siga a Cristo.
Próximamente vamos a tener una campaña, unas campañas en el Señor. Gloria a Dios, Rey, aleluya. Quiera el Señor, hermano, que el Señor nos use para glorificar su nombre. Para glorificar su nombre, hermano. Para llevar su reino, su palabra, aleluya. No la buena intención, aleluya. No la buena intención, hermano, amén. Porque Cristo no actuó con buena intención, amén. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, aleluya, padeció hasta el final, no por las buenas intenciones, ni siquiera por la multitud, porque lo dejaron solo, hermano. Las multitudes, aún sus discípulos, corrieron, arrancaron porque no estaban maduros. Corrieron en aquel momento, hermano, aleluya. Gloria a Dios, Señor. Y nuestro Señor siguió su plan, llegó a la cruz, ahí se crucificó, fue vituperado, sucedió lo que sucedió. Luego nuestro Señor Jesucristo resucitó, se levantó en gloria, con poder, hermano. Dijo, llamó a los suyos, a esos que se habían arrancado a Pedro, aleluya. ¿Sabe qué es lo glorioso de esto, hermano? Que los que tienen propósito son llamados por el Señor. Que los que tienen propósito son llamados por el Señor, hermano amado. Aleluya, y el Espíritu de Dios los convoca. Por eso decimos, usted no lo trae el hermano aquí a la iglesia. A usted no lo trae, a usted lo convoca el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, Señor. Y el Señor Jesucristo vino y dice, y juntó a la multitud para decirle, ¿yo resucité? No, hermano, dice que juntó a los suyos. Juntó a sus discípulos, juntó a sus íntimos. Así como el Señor en este tiempo está juntando a la iglesia, ¿cuántos lo saben? Así como el Señor en este tiempo está juntando a su iglesia. Aleluya, así como el Señor en este tiempo está hablando a su iglesia. Está hablando a los suyos y los suyos oyen su voz. Y los suyos oyen su voz, amén. Así fue nuestro Señor, hermano. Y convocó a los suyos, a los íntimos. Ahí los trajo y los reunió, amén. Aleluya, para decirles, hermanos amados, amén. Yo me voy ahí arriba con mi Padre Celestial. Gloria a Dios. Mientras ustedes se quedan aquí en la tierra, vayan y hagan multitudes a las naciones. ¿Usted está aquí o no? Vayan y hagan multitudes a las naciones. Haga discípulos, aleluya, gloria a Dios, Rey. Santo es tu nombre, Señor. Amén. Haga discípulos a las naciones. No estamos para hacer multitudes, hermano. No estamos para predicarle mentira a la gente. Amén. Amén. Porque el Señor les dijo, id y haced multitud a las naciones. No, hacer discípulos. Aleluya. Id y haced discípulos a las naciones. ¿Sabe por qué lo hago? Para ver si usted está comprendiendo lo que el Señor quiere decir. Amén. Pues a ver si usted dice, sí, amén. En la emoción. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Sabemos lo que el Señor está hablando, hermano. Sabemos lo que nuestro Señor está pidiendo en este tiempo, amén. Sabemos lo que el Señor quiere hacer de la iglesia, aleluya. Acompáñeme y vamos terminando con esto. A los hebreos, hermano. A los hebreos, ¿a dónde estábamos? Amén. Gloria a Dios, Señor. Perdona, primera de Pedro, hermano. Estoy pegada con hebreo, disculpe. La segunda, la primera, ¿cuál era? Primera de 11. Primera de Pedro. Amén. Dice así. Vamos a leer nuevamente del versículo 9. Dice así. Mas vosotros sois linaje escogido. Y escuchen, mis hermanos que nos ven a través de Betel, de televisión, hermano. Iglesia, aquellos que el Señor está convocando, que realmente están escuchando el llamado del Señor, que no están entreteniendo a su pueblo, que no están entreteniendo a nadie, hermano, sino que de verdad están escuchando el llamado del Señor. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, dice, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. Amados, dice, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir,
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, aleluya, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como a los enviados, perdón, como por él enviados para castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia, dice, de los hombres insensatos. Ignorancia de los hombres como libres, pero como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Aleluya. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado. ¿Por quién, hermano? Por nuestro Señor. Usted está leyendo conmigo, ¿cierto? Amén. Lo aprobado, dice. Esto es ciertamente aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamado. Porque también Cristo padeció, dice, por nosotros, dejándonos, iglesia, un ejemplo a seguir. Amén. Unas pisadas que pisar, hermano. Aleluya, sed mis discípulos, aleluya. Ser discípulos de Cristo no es ser multitud, hermano. Ser discípulos de Cristo no es muchas veces ser lo que usted y yo somos, aleluya. Ser discípulos de Cristo es mucho más que venir a la iglesia, es mucho más que cumplir con las labores, aleluya. Es mucho más que eso, hermano. Es tener una vida delante rendida del Señor. Es saber que nuestro Cristo vive, aleluya. Es saber que padeció por nuestros pecados, amén. Gloria a Dios, Señor, no hacer lo que queremos, no guiarnos por donde queramos guiarnos, aleluya. Ser discípulos del Señor es ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, amén. Porque para ellos se les fue dejado el Espíritu Santo de Dios. Para la iglesia les fue dejada. Dice Cristo, como también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus... Aleluya, gracias, Señor. Mi hermano, esto lo dice la palabra del Señor. Y quizá usted muchas veces se puede enojar en contra del que está predicando acá adelante. Se puede enojar en contra del que le corrige su vida. Pero usted sería un necio si se enojara con la palabra del Señor. Sería un necio, aleluya, porque el Señor le dice a Moisés, oye, no te preocupes, no te están desechando a ti, me están desechando a mí, aleluya. Usted y yo seríamos necios, aleluya, los siervos, los ministros del Señor que nos miran, seríamos necios, serían necios, aleluya, al rechazar la voz que el Señor está levantando en este tiempo, al rechazar el llamado que el Señor está haciendo fuertemente a su iglesia, a sus siervos, a sus convocados, aleluya. Amén. Sería como compartíamos en aquel momento, como estos hombres, no, no voy, no quiero, como los de Corepo que se los tragó la tierra, amén. Como los que no quisieron escuchar, hermano, la voz del Señor, el llamado del Señor, aleluya. Decíamos en aquel entonces, no se les va a abrir la tierra ni se los va a tragar, pero cuando venga el día del juicio no se van a ir con el Señor, porque el infierno existe, hermano, amén. Miren, ni eso se predica en la iglesia para no meterle miedo a la gente, pero si lo dice la palabra, hermano, si lo predicó nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Amén. ¿Por qué nosotros no le vamos a decir, vosotros sois de vuestro padre el diablo? Aleluya. ¿Por qué nosotros no vamos a hablar de las obras del diablo? Amén. Hay gente que dice, no, me gusta que hablen tanto del diablo en la iglesia porque es como que le glorificaran. No, hermano, nosotros sabemos bien a quién darle gloria. Aleluya. Sí, vos. Y sabemos también quién gobierna este mundo. Y sabemos de dónde nos sacó el Señor. Y sabemos de qué garras nos sacó el Señor. Aleluya. Amén. Y sabemos también quién le atormenta a usted, amén. Y sabemos también quién anda como león rugiente alrededor de su vida.
Aleluya, por eso le decimos, resista, resista. Amén, corra a los pies de su Señor, corra a los pies de Cristo, tómese de su sangre, hermano, afírmese en Él, aleluya. Amén, amén, Señor. No hablamos de algo que no desconocemos, hermano, algo que no hemos vivido, que desconocemos, perdón. Dice, para que sigáis sus pisadas, el cual dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Amén, amén, amén. ¿Podremos nosotros soportar, hermano, que se haya engaño en nuestros labios? En los siervos del Señor, y hablo no solamente por la iglesia, aquí los que estamos, hermano, sino que la iglesia en general. Amén, amén, aleluya. Si dice que tenemos que ser igual que nuestro Señor, si dice que debemos de seguir sus pisadas, que en Él no hubo engaño, que Él no habló lo suyo, que Él habló lo de su Señor. Amén, amén, Señor. Hay mucha gente hablando de lo suyo propio, hermano. Hay muchas personas hablando de su propio evangelio, lo que una vez nos hablaba el Señor, nos decía. Usted no está aburrido, ¿cierto? Amén, Señor. Hay muchas personas que hablan de lo suyo. No, si Diosito es así. No, si mi papito es asá. No, si la iglesia debe de ser así. No, si el culto al Señor debe de ser asá. La adoración al Señor debe de ser así. Amén. Aleluya. Porque no conocen lo que es verdadero, hermano. No conocen lo que está escrito en su palabra. Amén. Por ignorancia. Aleluya. Porque hay mucho pastor que le conviene que el pueblo no sepa ni leer ni escribir. Aleluya. Porque les pueden inventar tantas cosas, hermano. Porque hay mucho pastor que le conviene de que su iglesia sea mucho, pero sepan re poco de la Biblia. ¿Por qué cree usted que hay pastores que les convienen? Amén. ¿Por qué cree usted, hermano, que hay pastores que le conviene que en la iglesia haya chaya, haya serpentina, haya esto, esto, otro? Porque cuando ese pueblo salga de la ignorancia, hermano, porque cuando esos hijos, hermano amado, salgan de la ignorancia, aleluya, otro gallo va a cantar, como decimos nosotros. Otra cosa va a suceder, amén. Cuando así también pasó en nuestras vidas, pues amén, no podemos decir que no. Cuando decimos como Job, de oídas te habíamos oído, Señor, mas ahora nuestros ojos te ven. Amén. Cuando pensábamos que el evangelio era como yo era. Cuando pensábamos que el evangelio era como lo era en mi mente, vos. Amén. Como muchas veces lo hemos compartido aquí en el púlpito y el Señor nos ha usado, y también lo hemos visto en muchos siervos de Dios que ha dicho en muchos lugares, el evangelio según yo creo, según yo pienso, aleluya. Amén. Es lo cómodo, es lo fácil, porque tiene un Dios que le justifica sus tonteras, pues, sus fechorías. Amén. Aleluya, el evangelio del Señor es otra cosa, hermano. Amén. ¿Somos representantes del evangelio del Señor? ¿Somos representantes del reino del Señor? ¿Somos la iglesia del Señor? ¿Usted cree que es la iglesia del Señor? Amén. Cuando digo iglesia, no me refiero a la iglesia cristiana Betel. Amén. A la iglesia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Porque si usted no atiende la voz del Señor, déjeme decirle que el día de mañana va a venir un mejor pastor y usted se va a ir tras esas monedas. Amén, va a venir otro que le hable más bonito y usted se va a ir tras el evangelio ese y se va a ir tras la fábula y las mentiras. El gran temor, hermano, y orábamos por nuestros hermanos que se van, que están lejos, aleluya, porque no vamos a cualquier cosa, hermano, vamos a combatir todo esto, aleluya. Por eso decimos, nosotros no le vamos a hacer el gusto a la gente, no estamos para hacerle gusto a la multitud, aleluya. Si nuestro Señor Jesucristo hubiese dependido de la multitud su crucifixión, hermano, no lo hubiera hecho. Aleluya, Señor. Él llevó el plan hasta el final. Y consumado es, dijo. Ya está listo. Aleluya. No dependía de los que ahí estaban. No, no, había una promesa mayor, hermano. Aleluya, Señor. Vamos por una promesa mayor. Vamos a las naciones por una promesa mayor. Aleluya. Aunque venga quien venga delante suyo, hermano amado, y esto para mis hermanos que van a ser enviados, el Señor me lo ministraba. Aunque venga, hermano, quien venga, el ungido más grande, mire, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. No en vano el Señor le ha hecho pasar lo que le ha hecho pasar. No en vano se ha mostrado el poder del Señor sobre su día, hermano, aleluya. Para que algún día usted diga, no, Señor, yo sigo lo que me están diciendo, aleluya. Gloria a Dios, Señor. Amén. Amén, seamos fieles, aleluya, como el Señor nos había hablado, seamos fieles a la visión del Señor, seamos fieles al llamado del Señor, seamos fieles a lo que el Señor nos ha hablado, aleluya.
Gloria a Dios. Por eso esto no es para los infieles, hermano. Esto no es para los que un día sí, 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 y el otro día no, 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 no. Tiene que llegar un momento en su vida, como lo llegó en la nuestra, que digamos, sí, Señor. Sí, Señor, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Sí, Señor, aleluya, ya no más con el mundo, ya no más fornicaciones con la tiniebla, aleluya. Ahora, Señor, yo me vuelvo a ti, me arrepiento, le dice el salmista. Me arrepiento, Señor, me arrepiento de mis malos caminos, me arrepiento de mis malos deseos, me arrepiento, Señor, de mi religión, aleluya. Y me vuelvo a ti, Señor, amén. Sabiendo que hay un Dios misericordioso, poderoso, que es capaz de transformar su vida, hermano. Aleluya. Su corazón dice que antes que usted diga la palabra, hermano, y esto es verdad, antes que usted diga la palabra en su boca, lo dice la Escritura, si usted ya dispuso su corazón, la vida, las cosas empiezan a cambiar, hermano. Amén. Hay mucha gente que le ama al Señor de palabra. Hay mucha gente que le ama al Señor de boca, de lengua, aleluya. Y no tienen sus corazones rendidos delante del Señor. Amén. Y no tiene que ver con el que corre, ni el que hace, sino que con el que Dios tiene misericordia. Amén. Gloria a Dios, hermano, porque no tiene que ver con la apariencia que usted pueda mostrar aquí, ni la que usted pueda mostrar delante de su pastor, de sus líderes. Tiene que ver con un corazón contristo y humillado. Y eso, hermano, tiene un fruto que es del Espíritu. Aleluya. Amén. Un fruto que se manifiesta, hermano. Amén, Señor. Sigamos leyendo, dice. ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga juntamente, justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aleluya. Jesucristo su Señor, Jesucristo mi Señor, Jesucristo el Señor de la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios, Padre, porque tenemos un Señor poderoso, porque tenemos a quien seguir, porque tenemos, amén, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. ¿Sabe por qué los discípulos, hermano, trastornaron tantas ciudades, tantos lugares, aleluya? Porque ellos fueron tras las pisadas del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, Rey, yo le quiero decir, Señor, yo quiero ser así. Señor, yo quiero ser así, pónganse en pie, hermano. Aleluya, Señor. Gloria a Dios, Padre. Amén. Amén, Señor. ¿Y sabe lo glorioso de todo esto, hermano? Que no vino nadie a convencerlo. Amén. No vino nadie, ninguna persona a convencer a ninguno. Porque dice que el único que convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y si está el Espíritu Santo de Dios hablando a su vida, es porque le está convenciendo que usted es un pecador y que necesita a Cristo. Si está el Espíritu de Dios hablando a su vida, es porque Él le está diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete de lo que tú sabes. Aleluya. ¿Para qué se lo voy a decir yo, hermano? Arrepentíos, decía la alabanza, dice su palabra, arrepentíos y convertíos al Señor. Amén. Y haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya, porque en esto seréis conocidos que sois verdaderamente mis discípulos. Aleluya, Señor. Hoy día hay mucha iglesia diciendo, somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia del Señor, somos esto, somos estos otros, pero sus frutos se alejan de lo que la palabra nos habla, que debemos de ser. Amén. Amén. Si el Señor le habló a su vida este día, quisiera que pasara algún hermano a ministrar la alabanza. Si usted el Señor le habló este día a través de esta palabra, y usted ve, hermano, que no es su discípulo, que no ha aborrecido ni a padre ni a madre, que no ha aborrecido ni aun su propia vida, dígale, Señor, yo me arrepiento. Porque si usted quiere ser multitud, hermano, déjeme decirle en el Señor y con mucha tristeza,
que de aquí a un largo tranco no lo vamos a ver en la iglesia. Amén. No lo vamos a ver. Amén. Si usted viene por el pan, por los peces, hermano amado, sí, lo puede tener, pero mayor es la salvación de su alma. Mayor es la salvación de su vida. Porque dice, ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Sepa usted que si usted no lo pastorea a Cristo y usted no, y yo no hacemos la obra de Cristo, somos pastoreados por la muerte. Amén. Y nuestros pasos, en vez de conducirnos a la vida eterna, nos conducen al Seol. Amén. Aleluya, Señor. Mas si usted le dice este día, Señor, cámbiame. Señor, aquí está mi corazón, aquí estoy yo. Mire, no importa el tiempo que usted lleve en la iglesia, no importa que el Señor a usted lo haya sacado a predicar, a hablar por aquí, por allá, hermano, no importa. Amén. Gloria a Dios, Señor. Si no tenemos una vida rendida a los pies del Señor, y esta espada corta para allá y para acá, hermano, no crea usted que yo le estoy hablando a usted. Esta espada corta para ambos lados. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si usted y yo no tememos a nuestro Señor, si usted y yo no tememos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, si usted y yo no tememos a la palabra del Señor, si usted y yo, hermano amado, no tememos, aleluya, pero no un temor de miedo, sino que un temor reverente a nuestro Señor. Si usted y yo no tememos, hermano, no tomamos en serio lo que el Señor nos ha dicho, lo que el Señor nos ha hablado, aleluya, vamos a ser guiados por el príncipe de este mundo, vamos a ser guiados, aleluya, por cualquier viento de doctrina, como dice su palabra. Dice que aún sus escogidos serán confundidos, aleluya, pero si usted no rinde su vida a los pies del Señor y yo no la rendimos, hermano, si no nos dejamos moldear, si no nos dejamos guiar por el Señor, aleluya, va a venir el día, dice, mientras haya tiempo, mientras esté en la iglesia del Señor, mientras aún nuestro Señor Cristo no venga, aleluya, Padre Santo, hay tiempo para arrepentirse, hay tiempo para cambiar nuestras vidas. Hay tiempo, aleluya. Usted debe de saber, iglesia, hermano amado, que el Señor le está mirando en todo tiempo. Usted y yo debemos saber, hermano amado, que el Señor conoce su corazón, que el Señor conoce sus pensamientos, que el Señor conoce lo íntimo suyo, la intención de su vida. El Señor la conoce, aleluya, porque Él lo creó, Él lo formó, Él lo llamó, aleluya, Señor. Amén, no en vano dice la palabra, nuestro Dios no puede ser burlado de ninguna manera. Nuestro Señor no puede ser burlado de ninguna manera, aleluya. Gloria a Dios, Señor. Aleluya, papá. Queremos ser este pueblo santo, Señor. Esta iglesia, cual dice su palabra, Señor. Una iglesia, Padre, sin manchas, sin arrugas, Señor. Dice, entrar por la puerta angosta, aleluya, lo que cuesta, Señor. Gloria a Dios, Padre. En vano padece usted, hermano, si no es por la sangre del Señor. En vano es usted vituperado si no es por predicar la verdadera palabra del Señor. En vano, hermano, usted, aleluya, está haciendo todas las cosas, amén. Si no está la verdad del Señor en su vida, aleluya, y en la mía. En vano se edifican las torres, en vano se hace todo trabajo, aleluya, si no está comprometido nuestro Señor, si no está la palabra del Señor sobre nuestras vidas, si no está la palabra de Dios sobre nosotros, amén. ¿Sabe por qué el Señor está levantando a los pequeñitos? Dios bendiga a nuestra hermana Camila con nuestro hermano Luis, amén. Dios bendiga al Cristian con la Marlene. Dios bendiga, hermano, a los que están dando fruto, aleluya. Quizá usted le puede ver lleno de errores, lleno de esto otro, amén. Y quizá usted se considera mejor que ellos, amén. Dios te bendiga, Marlene, aleluya. Quizá muchos se consideran mejor que tú, pero el Señor les bendice, Marlene, aleluya, aleluya, Señor. Quizás muchos han mirado en menos, hermano, la obra de nuestros hermanos. Aleluya. Y el Señor sabe que es así. Así es. Amén. Quizás usted se encuentra un mejor doctor o un más letrado que yo.
Gloria a Dios, pero es lo que el Señor ha puesto. Porque, ¿sabe? Ahí hay un corazón grato al Señor. Ahí quizás está el temor que usted no tiene, hermano. Amén. Ahí está el temor que usted no tiene, hermano. Ahí está el temblor que usted no tiene, hermano. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Santo es el Señor. Amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que el Señor está levantando. Amén. Gloria a Dios, porque nosotros decimos, Señor, soy tardo para hablar. Amén. Señor, soy más pequeño que todos mis hermanos. Sé mucho menos que muchos. Necesito tu Espíritu Santo. Necesito tu presencia. Te necesito, Señor. Aleluya. Un corazón contristo y humillado, nuestro Señor jamás lo echa fuera. Mas al altivo y al orgulloso, el Señor los mira de lejos. Aleluya, hermano. Dios nos bendiga esta noche, amén. Dios nos bendice a través de su palabra, amén. Dios te bendiga, Edgar, amén, en el ministerio que el Señor te ha dado. ¿Sabe, hermano? Una vez yo le decía al pastor, ¿sabe? Yo no soy ni esforzado ni valiente, más me considero como Gedeón. Y yo sé que hay muchos que se consideran así, amén. Porque más cobardes que otra cosa, pues amén. Y Señor, mójame el vellón, y mójame el vellón, y confirmación tras confirmación. Amén. Aleluya. Quizá otros son como Josué. Cada uno tiene su bendición, hermano, de parte del Señor. Aleluya, hermano. Pero tal cual la palabra dice, esto no es de ni el que corre ni el que quiere. Esto es de que el Señor se agrada. Aleluya. Del que el Señor tiene misericordia. Y como dice la palabra, el escogido, a lo vil y lo menospreciado, para avergonzar a los sabios, a los entendidos, a los poderosos, a los omnipotentes, a los omniscientes. ¡Aleluya! Gloria a nuestro Señor, Padre. Amén. Porque somos necesitados tuyos, Señor. Porque sin usted, Padre, nuestras vidas no son nada, Señor. ¡Aleluya, Señor! Quizá en el último rincón de la tierra, en las tierras más lejanas por ahí, aleluya. Hay siervos de Dios, hay siervas de Dios que quieren agradar al Señor. Aleluya, que lo único que saben es la ABCD. Quizás no han ido a la universidad como usted. Quizás no tienen el gran doctorado como usted. Quizás no tienen los recursos que usted tiene, aleluya. Pero tienen un corazón grato. Pero tienen un corazón humillado. Un corazón sencillo al Señor. Y eso es lo que el Señor busca, adoradores, que le adoren en espíritu, dice, en verdad, con corazones rendidos, aleluya. Y Él hará, ¿cierto? Él hará su obra, hermano. ¿Usted quiere ser usado por el Señor? Levante la mano los que quieren ser usados por el Señor. Levántela al Señor, no a mí, hermano, levántela al Señor, aleluya. Los que quieren ser usados por el Señor y empieza a decirle, Señor, Padre Santo, Señor, haz morir mi orgullo, haz morir mi falsedad, haz morir, Dios mío, Rey, todo lo que me aparta de la verdad de tu palabra. Haz morir en mí, Señor, las obras de la carne. Haz morir en mí, Señor, todo lo que enloda tu palabra, todo lo que enloda tu evangelio, Señor, aleluya. Yo quiero hacer tu voluntad, Padre Santo. Quiero ser verdaderamente tu discípulo, Señor, tu discípula, Rey. Como lo dice aquí, Señor, amén. Amén, hermano. Si usted no se niega, no puede seguir al Señor. Si usted tiene en estima y yo tenemos en estima más grande nuestra familia que nuestro Señor, hermano, no podremos nunca, jamás. Aleluya, aleluya. Quiero hablar para testimonio de la iglesia, hermano. Nuestra hermana Marlene, el Señor la bendice con un hijo. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Y el Señor, yo estaba ahí cuando el Señor le habló, mira, si tú no cambias, tu hijo va a venir, aleluya, cuando tú entregues tu vida al Señor. Tu hijo va a venir, aleluya, en el momento cuando tú entregues tu vida al Señor, aleluya. Y yo me gozo y me da alegría, hermano, porque la amamos, Rey, y vemos la respuesta del Señor. Así como el Señor bendijo a nuestra hermana Eli, aleluya, a las que éramos estériles, hermano, aleluya. Cuando vino el tiempo del Señor a su vida, amén, amén. Puede entender que su orgullo no le sirve. Puede entender que, mira, ella decía una vez, yo era la más yúcara de la yúcara. Yo era la más rebelde de la rebelde, aleluya.
Amén. ¿Cuánto éramos así? Amén. ¿Cuánto éramos así? Pero vino esta palabra del Señor y nos botó a tierra, hermano, como a Pablo. Y nos tiró al piso y nos hizo pedazo, hermano. Si usted no ha caído al piso, no le pida bendición en su vida al Señor. Si usted no ha caído al piso con la palabra del Señor, si usted no ha caído al piso, no ha temblado alguna vez con la presencia del Señor, no espere la bendición de Dios sobre su vida, aleluya. No espere la palabra del Señor, espere que el Señor le levante. Si primeramente usted no ha caído, aleluya. Gloria a Dios, al que vive y al que reina, porque de Él y para Él son todas las cosas, aleluya. Porque nuestras vidas le pertenecen al Señor. Amén, Señor. Porque nuestros matrimonios, porque nuestros hijos, porque nuestros estudios, todo le pertenece al Señor. Nuestros trabajos, todo, hermano. Aleluya, Señor. Amén, Rey. Amén, Señor. El Señor está dando testimonio en estos tiempos que hay muchos siervos que están dispuestos a dejarlo todo, hermano. Todo, todo, todo. Mire, hermano, no le interesa nada de lo que han acumulado hasta este tiempo. Aleluya. A esos siervos el Señor los va a bendecir. Amén. A esos siervos el Señor los va a bendecir. Aleluya. Si usted está acumulando riquezas para este mundo, hermano, necio, no sabes que la muerte viene por ti. Aleluya. Si usted está acumulando, aleluya, aleluya, para de aquí unos 20, 30 años más. ¿Y si el Señor viniese mañana? Y si el Señor viniese, disponga su corazón, hermano, a botar todo. Aleluya, dispongamos nuestro corazón, porque ahí viene la bendición del Señor. Aleluya. Y cuando digo botar, no es que usted agarre sus cosas y las tire por la ventana. No, los tesoros que están en su corazón, que le quitan la gloria al Señor. Amén. Los tesoros que están en su corazón, hermano, que le impiden el ser libre en Cristo. Aleluya. Los tesoros en su corazón, hermano, que muchas veces le hacen caer, le hacen desviar la mirada, que los tienen entretenidos, aleluya. Esos tesoros es lo que el Señor dice: sácalos de tu vida, sácalos de tu vida, aleluya. Y haz tesoro en los cielos, amén. Donde la polilla, amén, no corrompe, hermano, no puede meterse ahí, aleluya, porque estos son tesoros del Señor. Amén, Señor. Son tesoros del Señor. El Espíritu de Dios está hablando lo suyo. Amén. Amén. Y yo le doy la gracia y alabo a mi Señor. Y glorifico a mi Señor. Usted le puede decir mi Señor a su Señor. Si le mi Señor, tú has estado conmigo en todo tiempo, Rey. Amén, Señor. ¿Sabe? La multitud hacía tesoro en la tierra, pues se le acababa el pan y iban a otro lado. Amén. Usted sabe que el pan sacaba, los peces sacaban, hermano. Amén. Amén, hermano. Gracias, Señor. Los panes sacaban. Dios da y Dios quita. Sea el nombre de Dios glorificado. Aleluya. Amén. Un día se tiene, el otro día no. Gloria a Dios. Amén. Cuando tenga, bendiga. Bendiga. Aleluya. Cuando no tenga, póstrese, Señor. Aleluya. Ayúdame, susténtame, Señor, con tu palabra. Amén, aleluya. Gloria a Dios, Señor. Y aquí yo me refiero a un sustento natural, económico, hermano. Gloria a Dios, Señor. Amén. Amén, hermano. Estamos bendecidos por el Señor. Estamos bendecidos porque Él quiere que seamos esta nación santa, este real sacerdocio, hermano. Amén. Usted es oveja de su prado. Y dice que sus ovejas oyen la voz de su pastor. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén, Señor? Amén. Amén, Señor. Una vez un predicador decía amén. Amén, Señor. Amén. Ese es usted, mi Rey. Amén, hermano. Que el Señor nos bendiga esta noche. ¿Qué más le puedo añadir a lo que el Señor quiere hablar? Amén. No tengo nada más que decirle, hermano. Amén, que doble sus rodillas delante del Señor y que le tema a Jehová. Que tema al Señor, temamos al Señor con todo nuestro corazón, aleluya. Con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Amén. ¿Cuántos están determinados a dar vuelcos en su vida radical, hermano? Mi hermana Irene, que el Señor la bendiga. Amén. Amén.
Amén. ¿Usted ha soportado la corrección del Señor? Amén, Señor. Y nosotros le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor. Al igual que el Rubén. Pero en usted y en su corazón, hermana. Sin desmerecer a mis hermanos aquí presentes, los que viven en su hogar. Aleluya, Señor. Usted sí supo dónde era mejor tener a sus hijos. Amén. Y el Señor sí ha hablado a su vida. ¿Sabe que eso le va a traer bendición? Yo no puedo decirle eso le va a maldecir. No, hermana, eso le va a bendecir. Aleluya, conforme usted persevere. Luis, Patti, aleluya, conforme perseveremos, perseveren en el Señor les va a bendecir, amén. Amén. Les va a bendecir, André, el Señor te va a bendecir. Amén, aleluya. Pero tú todavía tienes que caer. Mira, tu mayor ejemplo es Cristo. Tú debes de seguir al Señor. Tú eres un llamado, como todos nosotros, a seguir al Señor. Amén. Si tú quieres saber qué hacer, mira, esta es la respuesta. Amén. Si tú quieres seguir algo, si quieres decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, mira, aquí está la voluntad del Señor. Amén. Y hacer discípulo a las naciones. Aleluya. Y hacer discípulos, y este llamado es para todos nosotros, mi hermano. Y hacer discípulos, no multitudes, hermano. Hacer discípulos, aleluya. Amén. Ya sea que la iglesia se nos replete, ya sea que no, que los que estén sean verdaderos hijos del Señor. Amén. Sea gente rendida a los pies del Señor. Y no vamos a cesar de hablar la verdad del Señor, hermano, porque eso ha traído bendición a nuestras vidas. Amén. Puede cerrar sus ojos y darle las gracias al Señor. O quizás abrirlos de pie, arrodillados, como el Espíritu de Dios lo lleve a hacer. Si quiere, levante sus manos, yo no lo sé, hermano. ¿Usted pasó a ofrendar? Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle las gracias al Señor. Señor, te damos las gracias, Rey, porque tu palabra jamás ha escaseado, Señor, en nuestras vidas, Rey. Señor, porque tu verdad, Señor, jamás, Señor, ha ocultado, Dios mío, Señor. Aleluya, Padre, ha ocultado los verdaderos, Señor, hijos suyos, Rey. Le damos las gracias, Señor, aleluya, porque su palabra siempre ha estado ahí, Señor, para todo aquel que quiere, para todo aquel que quiera, aleluya. Dice, Señor, usted, venid a mí, todos los que estén cargados, todos los que estén cansados, que yo os haré descansar, aleluya. Venid a mí y bebed gratuitamente, aleluya, de esta agua de la vida, pero no para irse, no para darle la vuelta a la espalda al Señor, aleluya, sino que para quedarse, para que llegue el día del fin, aleluya, para que llegue el día del fin, el Señor Jesús, y pueda usted llevarse una iglesia gloriosa, y pueda usted llevarse una iglesia sin mancha, y pueda usted llevarse una iglesia sin arrugas, aleluya. Padre, te damos las gracias, Señor, esta noche. Padre, glorificamos su nombre, Señor. Padre amado, Padre santo, Padre, tú que estás en los cielos, Señor. Aleluya, Cristo amado, mi Rey y mi Salvador, mi Señor y mi Señor, aleluya, mi Redentor de mi vida. Aleluya, Padre santo, es tu nombre, Señor. Porque no fue una mentira, no seguimos a un mago porque anduvo por ahí haciendo sus magias. Seguimos la verdad, y la verdad nos ha hecho libres, aleluya. ¿Cuántos libres en el Señor hay acá? ¿Cuántos libres en el Señor hay acá? Amén. Si usted es libre, hermano, adore con libertad al Señor. Si usted es libre, hermano, cante con libertad al Señor. Si usted es libre, hermano, aleluya, ya no es preso del enemigo. Si alguien necesita oración, venga, hermano, vamos a orar por usted. Aleluya, si alguien quisiera, si alguien en su corazón estuviese sintiendo, hermano, amén, que el Señor tiene que cambiar cosas en su vida, aleluya, venga, hermano. Porque así como un día oraron por nosotros y nosotros creímos, aleluya, creímos a la palabra del Señor, así también el cambio puede suceder en su vida esta noche. Amén, amén. Probadme, acaso, si yo no soy Dios. ¿Cuántas veces el Señor le ha dicho, pruebe, pruebe, hermano, pruebe, pruebe, hermano, aleluya, pruebe, pruebe el poder del Señor? Si esa mujer que tenía flujo de sangre, hermano, no hubiera corrido de entre la multitud,
no se hubiese atrevido a cruzar aquel lugar. Gloria a Dios, papá. Si esa mujer no lo hubiera hecho, jamás hubiera sido libre, hermana. Pero como su palabra nos enseñó, Señor. Amén, Rey. Somos nosotros los que te necesitamos, Señor. Somos nosotros. Mire, hermano, usted necesita al Señor. Amén. Usted necesita. Usted necesita su presencia. Usted necesita alabarle. Amén. Usted no necesita hacer un coro para nuestros hermanos los salmistas. Usted necesita alabar al Señor. Usted necesita levantar cánticos, alabar, postrarse. Usted, su alma, su espíritu, necesita venir a la casa del Señor. Usted no le está haciendo el favor al hermano que lo invitó, a la hermana. Es usted el que necesita al Señor. Amén. Amén, Señor. Te damos las gracias. Te damos las gracias, Rey. Porque usted es grande y poderoso, rico en misericordia y abundante, Señor, en su amor, Padre. Aleluya, mi Rey amado. Gracias le damos, Señor, esta noche, papá. La mies es mucha. Así es, Señor.